Ivy vive en Atlanta. Ok, ahorita va a entrar Fred. Permítame un segundo. Right now, Fred is gonna come in. Just give me a second. Spanish and English too. Okay, perfect. Because it's from different. Perfect. Hola, hola. Hola, hola. Oh, hola, hola. Hello, hello. Va a ser en español y en inglés. It's gonna be in Spanish and in English. Perfecto, perfecto. Perfecto. So, Fen, ¿quieres introducir a tu hermana? Fen, do you want to introduce your sister? Yes, he's my sister. Perdón. Esa es mi hermana Sara. This is my sister Sarah. Samuel. She is married to Samuel. Her brother. Mi hermano Samo. Ella es de Irán, de la nación de Irán, y está viviendo hace 2 semanas en Argentina. So she is from Iran, but since 2 weeks ago, she's been living in Argentina. Wow. Y ella, bueno, es pastora de una de las iglesias que yo considero una de las iglesias más apasionantes de este mundo, que es la iglesia de Irán. Tiene el privilegio de pastorear esa iglesia. So she is the pastor of one of the churches that I consider the most passionate in the whole world, which is the Church of Iran, and she has the privilege of pastoring that church. It's the fastest growing church in the globe. Yes. Es la iglesia que ha crecido, que crece más rápido en el mundo. And they say that Y dicen que las mujeres están al frente de mucho de lo que está sucediendo con el evangelio en Irán, ¿verdad? And what they're saying is that the women are spearheading everything that's happening with the church in Iran. It's incredible. Es increíble. Yes. Me gustaría si ella pudiera contar su historia de cómo conoció a Jesús. And I would love it if she was able to share her story of on how she came to know the Lord. Por favor. Yes. And Ruthie, you know, in Iran, because of the culture, the women are very down because of the culture. The men do everything. And the woman only in the house, working, cooking, and cleaning. But the beautiful thing is God is using women from the house to and use them to share the gospel. And we have a so hold on, let her translate that. Hold on, go. Let me, dice que la cultura quiero poder traducir bien. Dice que la manera en la que la cultura de Irán trabaja o funciona, la manera en la que pues está hecha, es que el hombre usualmente está arriba, el hombre usualmente es el líder, el hombre usualmente es el que siempre hace las cosas, y la mujer está en la casa, está cocinando, está limpiando. Pero lo bello de lo que está pasando en la iglesia de Irán es que la mujer, Dios está usando a la mujer para hacer muchas de las cosas, para estar al frente de lo que es la iglesia iraní. Wow. Yes. But it's more women, more than men. We have a strong woman leader in all the Iran churches that are sharing the gospel, evangelizing, leading, pastoring, and God using all these women, because we believe that for God, no difference, men and women are the same. Lo que está pasando, que es algo muy bello, es que las mujeres están al frente de evangelizar, de pastorear, de compartir la palabra de Dios. Y es algo increíble porque para el Señor, para Dios, no ve diferencia entre el hombre y la mujer. Puede usar a los dos sexos de igual manera. Yeah, I was 18 years old when I gave my heart to Jesus. Tenía 18 años cuando le di mi corazón a Jesús. And coming from Muslim country and Muslim family. Y yo vine de una familia musulmana. And in my country, worship in Jesus' name is forbidden.
Y en mi país, adorar al nombre de Jesús está completamente prohibido. But the good thing, as you said, my sister, Iran is the fastest growing church. But if the country or the government say everything is forbidden, Jesus has the last word and said, I will open the door. Nobody cannot close the country because I have plan for Iran. Y como decíamos, que Irán es la iglesia que está creciendo con más rapidez en todo el mundo. Y no importa que el gobierno diga que no podemos adorar a Jesús, que no podemos compartir la palabra de Jesús, porque Jesús tiene la última palabra en lo que se puede o no hacer en ese país. So when I gave my heart to Jesus, I was living in Germany that time. After that, God put me in my heart, go back to your country and share the gospel. I was 18, very young lady. Entonces, cuando yo tenía 18 años y le di mi corazón a Jesús, yo estaba viviendo en Alemania. Y apenas pasó eso, sentí que el Señor puso en mi corazón que yo regresara a mi país y compartiera el evangelio ahí. Y entonces lo que yo hice de una edad muy temprana o siendo muy muchacha es regresar a mi país y poder compartir el evangelio ahí. Wow. I obeyed the word of God. I came back to my country, Iran, and talk about Jesus first to my family, my mom, my mother, my dad, and my all the family, my brother and sister. Entonces, lo primero que hice cuando regresé a mi país fue compartir el evangelio con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia inmediata. They all rejected me and they told me that, close your mouth, you cannot talk about this. Y me dijeron, todos me rechazaron y me dijeron, no puedes hablar de eso porque está prohibido. You know, for a Muslim people saying about Jesus, because they believe we only have one God, and that God, his name is Allah. And for Iranian, and even for Muslim, it's so hard, then it's hard to believe that when you say Jesus is God, Jesus is Lord. So when I was sharing this, you know, this is, you have to believe Jesus is Lord, and he is the real God. And for them, accepting this as a real God is impossible because we all believe there is only God and that God name is Allah. Entonces, lo que creen en esos países musulmanos, lo que creen en mi país, que es Irán, es que hay un solo Dios y ese Dios es Allah. Y entonces, si tú vienes a decir que hay otro Dios que se llama Jesús y que Él es el Dios verdadero, no le va a gustar a las personas oír eso porque toda su vida han estado escuchando que solamente hay un Dios, Allah. Entonces yo vine hablando, what was that? That's why all my family, when they heard I'm saying Jesus is the real God, they all rejected me and they told me that don't talk about this. Wow. Yeah. Y es por eso que cuando mi familia me escuchó a mí decir que el único Dios es Jesús, me dijeron, por favor, ya no hables, o sea, quédate callada porque eso está prohibido. Nadie quiere escuchar eso. But I something in my heart was telling me that do not give up. Go ahead. I'm with you. You have to share this to your family and everybody. Pero sentía algo muy dentro de mí que me decía, sigue compartiendo, sigue hablando. Y entonces yo sentía que tenía que hablarle, seguir hablándole a mi familia y con todos a mi alrededor. So I did like this. When I was telling about Jesus to my family and they all rejected me, Lord put me in my heart, go just pray. Wow. One by name, one by one, name by name. Wow. Every night in my room, I was praying name by name. I said, Lord, open, save my mother, her name is Khujasta, save my brother Dawood, save my sister Leila, save this, save that. Every night, non-stop, I close my mouth and I just pray. And Lord, one by one, after, open their hearts. Wow. Entonces, cuando pasó eso, lo que yo sentí es que el Señor me dijo,
ya no hables más, quiero que entres a tu cuarto y quiero que ores por cada uno de ellos por nombre. Entonces yo empecé a orar por mi mamá, por mi hermano, por todos empecé a orar por nombre, y lo que empezó a pasar es que uno por uno empezaron a recibir a Jesús. I understood the power of prayers is more strong. So now all of them are Christian, all of them are serving the Lord, all of them, they are ready to do everything for Jesus. Entonces, lo que aprendí de esa situación es que el poder de la oración es mucho más fuerte que lo que yo pueda decir. Y ahora toda mi familia es salva y toda mi familia está dispuesta a hacer lo que sea necesario por Jesús. Wow. It's so beautiful. My mom one time was doing her namaz. I don't know if you know about namaz. It's a Muslim prayer. They do 4 times in a day. They go to Allah and they pray. So one time my mom was praying and doing namaz. Lord manifest himself to her and said, Khojaste, I am the way, I am the truth, and you have to believe me. She saw Jesus face to face while she was namaz to Allah. But God wow. showed himself to her as a real God. Believe me, I am the truth. Wow. Entonces dice que usualmente en los países musulmanes se acostumbra a orar 4 veces al día a Alá. Y dice que una vez su mamá estaba orando, eso fue después de que ella había empezado a orar por su mamá. Dice que estaba orando y en una de esas veces que empezó a orar, estaba orando a Alá y que Jesús se le manifiesta y que le dice, la llama por nombre y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y pues de ahí su mamá no fue igual. Exactly, wow. This happened 20 years ago. She was 50 years old when she gave her heart to Jesus. And yesterday was her birthday of 70. So she, from the day she accepted Jesus as her savior, non-stop, without stop anything, she evangelized to everybody, boys and girls, old and young, and everybody, I can say that she has the power of she's a great evangelist. She go to the street and put Bible in her bag and go to people and say, you know, Jesus saved my life. Jesus saved my family and I want to share this good news with you. Entonces dice que su mamá recibió a Cristo hace 20 años cuando su mamá tenía 50 años. Ayer su mamá cumplió 70 años y han sido 20 años que ella sin parar ha estado detrás de Jesús y ella es una evangelista. Uh-huh. Es una evangelista. Dice que ella sale, no le importa si es hombre, mujer, niño, niña, que ella se pone la Biblia en su bolsa cada vez que sale y evangeliza a cualquier persona que ella vea. Dice que tiene el poder de una evangelista. Ella está contando que su mamá también, porque ahora su mamá vive en Turquía. Turquía es un poquito más libre, pero hasta hace tiempo la mamá vivía en Irán. Y en Irán, estar con la Biblia en la cartera es peligro de muerte, de prisión, si lo encuentran. Y la mamá igual salía con la cartera, con la Biblia en la cartera a predicar a todos. In my country, worship in Jesus' name is forbidden. They take you and they put you in a jail. But Lord put this passion inside of my mother and father together, actually. They had one backpack, one my mom, one my father, putting the gospel. We have a small Farsi gospel. And they were putting and going to the street, finding the people and saying, look, this book and save me. So I want to share with you this good news that you can be free. Especially God puts in their heart, go to those they are using drugs. They go. And bueno, lo que Fer estaba diciendo es que ahora su mamá vive en Turquía y en Turquía es un poquito más libre
Oh, sorry, I'm supposed to be translating English. She was saying that her mom now lives in Turkey, and in Turkey it's a little more free. There's a little more room to do things like that. But she used to live in Iran, and in Iran it's completely illegal to carry Bibles in your purse. And I'm gonna translate in Spanish. Dice que su mamá, y su papá, los dos juntos, dice que salían a la calle y con sus, tienen unos libritos, del Evangelio, y que a ellos, las personas en, a las que se enfocan más son los drogadictos. Y dice que van y le dicen, mira, este es el Dios verdadero, este es el que me salvó y el que me dio la libertad, tienes que seguirlo. Y entonces le dan el folleto del Evangelio y evangelizan así. Wow, good job, Irene. Dos viejitos. Yeah, how many minutes I have? No, No, it's no okay, it's problem, okay. yes. It's okay. Another thing I want to share you something. All this say is glory to him, because it's not for it's nothing in us, because of him we have Yes, this yes. power to do this. In But yeah, speak about you, your yourself. Okay, experience in the yes, in prison, okay. Okay. Yeah, Dice que todo esto es para la gloria de él. Ella no está compartiendo nada de eso. Dice porque no es lo que está, no soy yo, no son mis papás, es el poder de Dios que trabaja en nosotros. claro, eso quiero hacer la aclaración, que acá la estoy tratando de convencer que logre hablar de ella, porque ella es tan apasionada por Dios que ella no va a hablar de ella, va a hablar solo de lo que Dios hizo. Pero ella es tremenda, es poderosa, es una de las mujeres que yo más admiro. Y por eso le estoy diciendo, habla de tu experiencia, porque ella ama tanto a Dios que solo habla de su gloria y está perfecto y es hermoso. Pero quiero que pudieran conocerla un poquito más. So Gracias. I love this woman so much, and I had to convince her for her to talk about herself. She loves Jesus so much and is so passionate about his glory that she will mainly talk about that. But I think she has such a powerful testimony that I want her to speak of herself. Yes. Yeah. Okay. In 2010, I have also had the privilege to walk through the valley of the shadow of death. En el 2010 tuve el privilegio de caminar por el valle. I don't know how to translate that. El valle de la muerte. El valle de la muerte. Sí. For 10 years serving in Iran, finally, the Iranian government found out that we are ministering to other Iranians. And December 2010, they came to our house and they arrested me and my sister Leila. Diciembre del 2010, el gobierno iraní se enteró de que yo y de que yo y mi hermana estábamos compartiendo el evangelio, hablando de Jesús, pastoreando esas iglesias, y lo que pasó es que nos vinieron y nos arrestaron a las dos. Oh. I still remember that it was 10 minutes to 6 a.m. They were knocking, knocking, knocking on our door, and they said, "Open the door." 10 para las 6 de la mañana vinieron a tocar nuestra puerta y nos dijeron, tienen que abrir la puerta ahorita. So I have to be honest with you. It was so difficult moment for me and for my family. I remember while they were walking, my sister and I and my mom and dad, they were looking to each other and said, "Mom, they found us. They found us. So we have to be strong." Tengo que ser honestas con ustedes, fue algo muy, muy, muy difícil para mí, para mi familia, porque cuando entraron y tocaron la puerta, mi mamá y mi papá y mi hermana y yo nos mirábamos unos al otro y decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo les decía, ¿sabes qué? Va a estar bien, vamos a estar bien, no hay que hacer nada. So we were in our kitchen while they were knocking. From the kitchen to open the door is a very, very, very short space. To be honest with you, I didn't have any energy, or because it was so scary to go and open the door to also all my family. I said, "Don't do anything. I will go from the kitchen to the house, maybe like this."
I went and opened the door. 5 angry policemen burst into our house. Dice que desde su cocina de la casa de ella a la puerta, dice que era un espacio muy, muy, muy corto. Y dice que tenían tanto miedo que no tenían ni siquiera la energía para poder ir a abrir la puerta. Y yo les decía a mis papás y a mi hermana, no se preocupen que yo voy a abrir la puerta. Y cuando abrí la puerta, habían 5 policías muy, muy, muy molestos. So for 2 hours, we opened the door and for 2 hours they were in our house searching and finding everything. All our Bibles, you know, our laptops, all the information we had was in the house and they found out everything. Dice que por 2 horas estuvieron en la casa buscando y buscando y buscando para ver qué encontraban. Y obviamente teníamos ahí nuestras Biblias, las computadoras y encontraron todo. After 2 hours, they arrested my sister first. They handcuffed my sister. They closed her eyes in front of us. And they couldn't do anything. These 5 angry policemen, very, very tall, very, very bad face, they handcuffed my sister and they took my sister, Layla. Y dice que después de 2 horas, lo primero que hicieron fue que arrestaron a mi hermana. Y dice que le pusieron handcuffs. Le pusieron las esposas y que después le pusieron algo en los ojos para que no pueda ver y se la llevaron a ella primero. So they took Layla first, then they gave me an address. I have to go to the police station and I went there. A few hours they were interrogating me and then after 7 hours they arrested my hands, they closed my eyes and they put me in the jail. Dice que después de eso me dieron una dirección para donde estaba mi hermana y cuando fui ahí después de muchas, muchas, muchas horas, lo que hicieron fue que después me arrestaron a mí, me pusieron en esposas y me llevaron a la cárcel. Wow. For 37 days I was in the jail with my sister and I didn't know she was there also because we didn't know which jail they put me and they put my sister. Wow, por 37 días estuve yo en la cárcel y estuvo mi hermana en la cárcel. Y no sabíamos en ese tiempo, pero estábamos en la misma cárcel, pero no sabíamos porque no sabíamos si es que a mí me habían puesto en otra cárcel y a ella en otra cárcel, pero resulta que estábamos en la misma cárcel. So for the first 26 days was a difficult, difficult days in my life. Y los primeros confinement alone by myself. Los primeros 36 días fueron los días más difíciles de toda mi vida porque me pusieron en un lugar sola. No había nadie más. Estaba yo sola. I didn't know where is my sister, what happened to my parents, what will happen to my case, or how long I'm going to stay here. And we all know that in prison, in Iran especially, is very, very hard. They rape the women. It was very, very, very hard moment in my life. La verdad, fue un momento muy difícil porque no sabía qué iba a pasar conmigo, qué había pasado con mi hermana, si es que habían arrestado a mis papás. Y las cárceles en Irán son muy, muy, muy demasiadas calientes, o sea, hace mucho calor. Y lo que pasa muchas veces en las cárceles es que violan a las mujeres. I remember one night in my cell, I was crying and weeping to the Lord and asking, Lord, please help me. I cannot continue more like this. Please show yourself to me. I cannot continue. I have fear. I don't know what's happening. What will happen? Lord, where are you in all this, in all this situation? To be honest with you, for me, it was a big challenge. There is the Lord. What's happening? Because they didn't arrest me and my sister only. They arrested all my teams together at the same time. Wow. Para mí, la verdad, fue muy difícil porque estaba en la cárcel y yo lloraba y le clamaba al Señor y le decía, Señor, esto es muy difícil para mí. Tengo mucho miedo y es muy difícil de poder verte en esta situación. Muéstrate porque te quiero ver. Muéstrate porque no te veo. Y la verdad fue lo más difícil fue que no solamente me arrestaron a mí y a mi hermana, sino que también arrestaron a todo mi equipo.
Wow. So I remember that time exact. I remember that time exactly very well. When I was crying, Lord reminded me of something that 3 weeks before I go to prison, Lord talked to me through the book of Romans chapter 5, and he reminded me that verse. Y lo que pasó en ese tiempo cuando yo empecé a llorar y a clamar a Jesús es que él me recordó de algo que yo había leído 3 semanas antes de que me arrestaran. Y fue algo que él me reveló del libro de Romanos capítulo 5. In that verse, I put the name of this chapter, Joy in Difficulties. And I remember... And 3 weeks ago, exactly 3 weeks before I go to prison, I was reading this verse and Lord put me that in my heart. In hard situation, you have to keep your joy and do not give up. And after this revelation, I shared to so many of our underground churches this message. And in that time, I was encouraging our members, do not give up. Have joy in difficulties, because in difficulties, exactly the Paul says that in difficult God can form your character. Wow. And difficult actually is good for you, not bad for you, because it can help you to be more patient, to grow up, and this is good for you. Entonces, lo que había leído en Romanos, o cuando yo lo escribí 3 semanas antes de que me arrestaran, el título fue Tener Gozo en Medio de la Dificultad, y que fue basada en Romanos 5. Y dice que lo que empezó a pasar es que el Señor me empezó a recordar a mí todo lo que yo había leído. Y lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5 es que en tiempos de dificultades, de dificultad, es cuando el Señor empieza a moldear tu carácter, empieza a hacerlo conforme a Jesucristo. Y lo que empezó a pasar es que después de que salí de la cárcel, yo empecé a animar a todo mi equipo y a todas las iglesias de Irán de tener gozo en la dificultad. Y como la dificultad o circunstancias difíciles son bueno o son buenas para nosotros y no malas. Amén. In my cell, in the darkness, in the difficulties, I was weeping before the Lord, and Lord reminded me this chapter. Sarah, exactly 3 weeks before this difficulty, you were encouraging the members, have joy. But where is your joy? Where is your trust? Why you are like this? Don't forget who I am. Don't forget that in the difficulties, I am with you. Like, you know, it was very difficult for me because 3 weeks ago, I was with so much passion encouraging our people, but in the difficulty, I was so down. And Lord told me that, stand up. Now is the time for you to sing for me. Wow. Do not cry here in prison and do not give up. And exactly 3 weeks ago, you act I want you act exactly in difficulties. Wow. Like a strong woman. Yeah. Entonces, 3 semanas antes, cuando el Señor me dio esto de Romanos capítulo 5, fue en ese tiempo que yo empecé a animar a las iglesias, a animar a nuestro equipo. Y les decía, en tiempos de dificultad hay que tener gozo, en tiempos de dificultad hay que cantarle al Señor. Y el Señor me empezaba a recordar mientras que yo estaba en la cárcel, Sara, me decía, Sara, ¿por qué no estás actuando la manera en la que actuabas cuando no estabas en la cárcel? Dice, en este tiempo no es tiempo de llorar, es tiempo de cantar. No es tiempo de estar triste o hacerme preguntar, es tiempo de confiar en mí. Y dice, quiero que seas de la misma manera en la que fuiste 3 semanas atrás, quiero que hagas lo mismo que hiciste en ese tiempo. Y me empezaba a recordar y me empezaba a como, de cierta manera, como animar a que vuelva a ese lugar. Wow. Yeah. You know, when he reminded me this verse, I said, oh, my Lord. Lord, I'm sorry. Lord, forgive me. I don't want to give up. I know who you are. I know everything is in your hands. And I don't want to act like, because he told me that, you are acting like I am dead. I'm alive. Everything is in my hands. If you are here, it's for something.
and I don't want you to cry, because here, here you have to evangelize others who I am, because you know, in you can translate. I tell you this later. Okay. Mm-hmm. Me empezaba a decir, Sara, ¿por qué estás llorando? Dice, estás actuando como si yo estuviera muerto y yo estoy vivo. Dice, esto te va a servir para tu vida. Y esto tiene un propósito. Esto no se va a ir a la basura. Dice, tú estás aquí porque yo quiero que tú empieces a evangelizar a los que están aquí. Yo quiero que tú compartas mi palabra con los que están aquí. You know, our goal was to evangelize, me and my team, to evangelize all over Iran. This was our goal. So, Lord reminded me that, okay, your goal was evangelize all over Iran. Here in prison is Iran too. Start to evangelize in the prison to others, to the guards, who I am. Now for the plan of me, you are here and do not give up. Entonces, antes de yo entrar a la cárcel, mi equipo y yo teníamos una meta, y nuestra meta es evangelizar por todo Irán. Y cuando yo estaba en la cárcel, el Señor me recordó y me decía, Sara, esta prisión también es Irán. Yo quiero que tú empieces a hablarle a los guardias, a los otros prisioneros, a cualquier persona que te encuentres, empiézale a decir del evangelio, que son las buenas nuevas. Dice, y cuando me acordé de eso, dije, wow, o sea, ese es el propósito, ese es el propósito por el cual él me puso aquí. So what we did, or what I did, and also all my other friends that they were in prison, what we did, and Holy Spirit gave us one strategy, and the strategy is this. When in Iran, when they put you in the jail, you have some people interrogate you face to face, and some you have to write everything they say. They question you, and you have to answer by your writing. So I remember the first question they asked me and others, they said, what happened to you? You came to Christ. So in that time, when I took the pencil, Holy Spirit told me, write everything how you came to Christ. Because not only the interrogated, not only the guard, actually many people, because of they arrested you, it's like this. They because they have a big team to read everything. Not only the interrogator, many others, the police will read all these things. And I, through your writing, I will open their eyes and I will open hearts. Wow. So do not fear, because in the beginning, for me, fear to write how I came to Christ. So Holy Spirit told me, write these big words, write who I am, how you came to Christ, what happened to you. Yeah. Wow. Entonces dice que el Espíritu Santo nos dio a mí y a mi equipo la misma estrategia. Nos decía, dice, porque en las cárceles en Irán hay ciertas personas con la cual vas a tener contacto cara a cara, es decir, vas a poder hablar con ellas, pero la mayoría de las veces la manera en la que hacen las cosas es, viene alguien a interrogarte, pero te interrogan como en un papel, entonces te escriben, por ejemplo, ¿por qué estás aquí? O ¿cómo viniste a Cristo? Y lo que el Espíritu Santo me dijo es que empiece a escribir toda mi historia, todo mi testimonio de quién es Jesús, cómo vine a los pies de Cristo, y se los daba. Pero la cosa es que no solamente iba a ser leído por la persona que me estaba interrogando, pero iban a haber un montón de personas que iban a leer ese papel, porque la manera en la que funciona el sistema de policías de allá es que alguien te interroga, pero hay un equipo de personas que leen ese papel. Entonces yo empecé a escribir quién era Jesús para mí, quién era el Espíritu Santo, cómo había venido a los pies de Cristo, y Jesús me dijo, cuando tú lo escribas, yo voy a usar lo que tú has escrito para abrirle los ojos. Wow. So, dear sisters, in December 2010, police arrested 70 leaders and pastors. And in that time, all the governments of police governments, all the guards, they heard 70 testimonies how God visited us. And I believe that God will open all the eyes
reinforce that. Because of that's why Lord told me that for this plan, you are here. You wanted to evangelize, evangelize here. And we wow. do. Wow. Wow. Entonces, cuando me rezaron a mí en diciembre del 2010, también arrestaron a 70 líderes más. Y dice que en ese tiempo el gobierno de la policía de Irán escuchó 70 diferentes testimonios de personas que habían venido a Cristo. Y dice que Jesús le empezó a decir a Sara, dice, tú querías evangelizar a Irán, aquí, ese es el momento, aquí está tu oportunidad para que evangelices. Wow. Amen. One is for Christ. In prison, Amen. Out of prison, God is opening all the hearts. And but I have so many testimony that for the security, I don't say many, many of guards, they gave their heart to Jesus. But I cannot, for security, I cannot give you the names and everything, how they gave their heart to Jesus. But the Lord used that time to evangelize inside of prison, to the security police. Wow. Entonces, fuera de la prisión o dentro de la prisión van a escuchar de Cristo. Y dice que tiene un montón de testimonios más, pero por razón de seguridades no puede compartir. Pero dice que hubieron muchos guardias, muchos policías que rindieron sus vidas a Jesús. You know how great our God. Glory to me. You are a living Paul. In a woman. Yes. Dice Sara dice que gloria a Dios, y Marcela dice que Sara es como un Pablo pero en forma de mujer. I just treasure you so much right now in this hour in America, in North and South America. Atesoro mucho quién tú eres específicamente en esta hora. De América, de toda América, América del Norte, América del Sur. You're a gift to America. Eres un regalo para América. And I want to know, because we're in this hour prophetically. Porque estamos en una hora proféticamente. Where God is awakening America toward the east. Porque en la cual Dios está avivando América para el este. It's like mm-hmm. our hearts are turning toward Israel. Nuestros corazones están volviendo a Israel. Toward Yeshua, seeing him rightly. Hacia Yeshua para poder verlo en la forma correcta. But we know that the Middle East, Iran, Egypt, all these Middle Eastern countries. Pero sabemos que estos países en el Medio Oriente, Egipto, Irán, todos estos países. Are key to the salvation of Israel. Son clave para la salvación de Israel. You know, I think about Esther. Esther is actually she's buried in mm-hmm. in the Middle East. Y pienso yes. En Esther. Esther. Mm-hmm. What was that? Esther married to king of Iran. Yeah. Yeah. Esther se casó con el rey de Irán y ahora está enterrada en el Medio Oriente. And I think about when you were speaking, all I could think about was Isaiah 19. Y mientras que tú estabas hablando, lo único que yo pensaba es en Isaías 19. About the promise of these Egypt, Iran, these Middle Eastern countries. De la promesa de Irán y Egipto y todos estos países en el Medio Oriente. Being the ones that really provoke the Jewish people onto jealousy. Que van a ser los que van a provocar a la raza judía o a los israelitas en celo por el Señor. And you're that right now, even for America right now while you're speaking. Y tú Amen. Estás haciendo esto ahorita con América. Hasta mientras que estás hablando, nos estás provocando nuestros corazones. You're provoking us to saying, I want that gospel. Estás provocando nuestros corazones para decir, yo quiero ese evangelio. I don't want to be afraid. I don't want to be lukewarm. I don't want to be a coward. No quiero tener miedo. No quiero estar tibia. No quiero ser alguien que tiene miedo. I want to be bold for the gospel. Quiero ser valiente por el evangelio. I want to be on fire for Yeshua.
Quiero estar en fuego por Jesús. And so I would love to hear your thoughts on America and how America has been so influential for so many other nations. Y quiero escuchar lo que tú piensas acerca de América, porque por mucho tiempo América ha sido tan influencial para otros países. But I really believe that America is in an awakening right now, and women in this hour, just regular mothers, daughters, women, no celebrity Christianity, that's done. Y ahorita yeah. América está en un lugar donde las mujeres han empezado a ser avivadas. Dice que mamás, hijas, hermanas, están teniendo una nueva pasión por Jesús. What do you say to America right now? ¿Qué es lo que quieres decirle a América? Yeah, thank you, Marcela. You know, America is the free country. Nobody cannot stop people having Bible in their hands in America. Talking about Jesus in America on the phone is not forbidden. Talk about Jesus in the street in America is not forbidden. People, not only America, even yes. most of the world, you know. So you have a free country. You are free, and you can use this for the Lord, because I'm coming from forbidden country about Jesus, and in the forbidden country, many people have so much passion to share the gospel. But in America, you use this advantage. Dice que en América es un país libre. Dice, no solamente América, pero la mayoría del mundo. Dice, aquí tú puedes hablar de Jesús en las calles. Tú puedes hablar por teléfono a tu amiga o a quien sea y hablar de Jesús. Dice, y nadie te lo prohíbe. Dice, pero en Irán, dice, yo vengo de un país en la cual el evangelio está prohibido. Dice, y no se puede, pero en América, bueno, that's where you stop. Yeah, you nobody can stop you. So you use this, and through your life, through your family, through your words, you know, they see who is really Jesus, and you can use this free country to talk about Jesus to so many people. Many people are dying without having Jesus. So this is our responsibility to use this to share the gospel. Dice, en América tenemos la ventaja de que no está prohibido. Dice, tú puedes hablar. Dice, tienes que pensar que hay muchas personas que se están muriendo sin conocer a Jesús. Pero y no tomamos la ventaja que tenemos de poder compartir con quien esté a nuestro alrededor acerca de Jesús sin que nadie lo prohíba. You know, many, many, many years ago, even I was not born, Iran was a free country. I don't know that you know this. Iran was a free country many, many, many years ago. And nobody could stop you. No, everybody could have different faith or different religions. Nobody was coming to tell you that if you believe this or if you believe that, you will be in trouble and they put you in jail. Many, many years ago. And we don't know what will happen in the future, because we never think that one day Islamic government come to Iran and they close everything. My country was a free country, exactly like America. Wow. Exactly like America. People go, you know, boys and girls, they could go to a school. Boys and girls, they could go to bus station. You know, all these things is separate now. We cannot go to bus station together or a university in the job. All is separate now. But one day, many years ago, was open, like America. So we don't know what will happen in the future. Yes. But now you have this advantage to share the gospel. Wow. Dice que hace muchos, muchos, muchos años, hasta antes de que ella había nacido, Irán era un país libre, así como América. No tenían prohibición de nada, la gente podía tener diferentes fees,
los hombres y mujeres podían ir al autobús juntos, podían ir al colegio juntos, dice, y nunca nadie pensó de que llegaría el gobierno islámico y como que cerraría todo eso. Dice, ahora los niños y las niñas no pueden ir a la escuela juntos, ni siquiera pueden entrar en el mismo autobús juntos, no pueden hacer nada, todo eso está separado. Dice, entonces, les quiero animar a que tomen la ventaja de que están viviendo en un país que es libre. Y si están viendo este live es porque probablemente viven en un lugar donde no les van a prohibir compartir el evangelio. Y entonces, lo que les quiero animar, Sara, es que compartan el evangelio. You know, I would love for you. I had this vision of a wave coming to the West. Yes. Tuve una visión de una ola muy grande que venía al oeste. And I heard the Lord say that the West had to adopt the training of the East. Y sentí que el Señor me decía que el oeste. The West had to adopt the training of the East. Adopt the what again? The training. Oh, the training tiene, of the church. Tiene que adoptar la manera en la que entrenan a las iglesias en el este. Because if we didn't have it, we would not be able to ride the wave. Porque si no teníamos ese entrenamiento, no podíamos como que subir la ola o poder pasear la ola. It would take us out. Nos mataría. So I just keep thinking of persecution and, you know, real giving your life unto death for the gospel. Y estaba pensando mucho en la persecución y en dar tu vida por el evangelio. We've never experienced that. I've never been persecuted for the gospel. Yeah. Y nunca, yeah. Nunca hemos experimentado eso. A mí nunca me han perseguido por compartir el evangelio. But if you could give us practical, maybe like two or three practical trainings, yeah, of how do we move in the simplicity of the gospel to continue, yes, to advance the gospel. Pero si tú, yes, nos podrías dar dos o tres puntos de formas simples en las que nosotros podemos avanzar el reino del Señor. We want to learn from you. Queremos aprender de ti. Yes. I give you one practical and useful, but it's very, very simple. Talk about Jesus first with your friends or neighbor, you know, one by one. You don't need to go and find a big group, one by one. So exactly the strategy Jesus was using, one by one. Talk about Jesus first with your friends, first your neighbor or family. And second that, tell yourself or train yourself in 1 month, for example. We had the idea that, okay, in this month we want to go from A to B. Okay, so in America, because nobody can stop you, at least you start from find one person and you can share the gospel. And yeah, oh, sorry, I thank you. No, it's okay. Entonces lo que dice es que nos va a compartir algo que es muy simple, muy práctico, que ellos hacen. Y es solamente ir a una persona. Dice, solamente habla con una persona acerca de Jesús. Sea tus familiares, sean tus amigos, pero no busques a muchas personas, no busques un escenario, no busques a cientos de personas, solamente busca a una persona y empieza con esa persona. Dice, si quieres ir de punto A a punto B, dice, solo toma una persona. Entonces, empieza con una persona, después de esa persona, ve a otra persona y así consecutivamente. Yeah, and you know, we always tell to our disciple or people that you don't need to be teacher or you don't need to really go to the training that you share about gospel. You can start like this, very easy. You know, you can have a relationship with the Lord. It's not like this. Show that God is a relation, and you can have a very, very friendly relationship with the Lord. You know, if you don't need to go. God is relational, and he wants Jesus to have a. Yeah.
Okay. Part of it cut off. You're still a little bit cut off. Se está cortando un poco. Hola, hola. There you go. There you go. Okay. Ahora sí. Let me translate what I understood, and then maybe you can finish off what you were saying. Dice, Sara decía que no tienes que ser una maestra o un maestro, tener un posgrado en teología para poder compartir el evangelio. Lo único que tienes que hacer, y la mayoría de la gente no sabe, que tú puedes tener una relación verdadera con Dios, con Jesús. Entonces empieza por eso, empieza por decirles que ellos pueden tener una relación con Jesús. Muéstrale cómo tú tienes una relación con Jesús, y después de eso se cortó. After that, it cut off when you were saying that all they need to do is share about the relationship with Jesus. Yeah, you know, it's very easy. You can, you know, you don't need, you don't, you find that, for example, if you are with your friends or family, you are on a table or you are having a coffee together, start. It's exactly like, you know, I want to share you something. Very, 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 very easy, very, very natural way. We don't need to make it like a very, how can I say in English? Very formal, you know? Yes. We are talking. And while you are talking, you can share the gospel. Formal and difficult. Yes, yes. Yeah. Lo que dice es que no tiene que ser algo formal y difícil. Puede ser mientras que estás en la mesa cenando con tu familia o cenando con amigos, o cuando salgas a tomar un café con alguien. Dice, puede ser algo muy informal. Puedes empezar diciendo, ¿sabes qué? Quiero compartir algo contigo. Y empiezas a compartir de eso. No tienes que hacerlo tan difícil o tan formal. Fer, ¿qué pensar? You know, like Jesus, when he was walking in the road of Emmaus, he was talking with one couple, if you remember, in Emmaus. He was walking, and he was sharing the gospel. Yes. Wow. Very, very formal. Yes. Yeah. Cuando Jesús estaba caminando en el camino de Emmaus, y estaba caminando con esos dos hombres, fue algo tan informal. Caminaba con ellos y les compartía del evangelio, pero fue algo tan fácil y tan informal. Wow. Sí. Marce, ¿sabes qué? Quería comentar algo a las mujeres. Bueno, y hombres también. Me alegro mucho que hayan hombres conectados, porque el evangelio es para todos. Algo que necesitamos, creo yo, como volver a hablar y estudiar, es a qué llamamos evangelio. I think I just want to say something to the women and the men that are connected, because I'm glad the men are here, because the gospel isn't just for women. But I think something we need to touch a point again or go back to is, what is the gospel? Sí, estos días escuchábamos con mi esposo algo que me sacudió completamente. I was listening to something with my husband that shook me to the core. Sí, escuchábamos sobre la definición del evangelio. Cuando hay un evangelio que es demoníaco, que es del diablo literalmente. And we were talking, this guy was talking about the gospel and what is the real gospel, and how there is a gospel that is from the devil. It's diabolical, demonic. Even. Demonic. Oh, no. Oh, no. Hola, hola, hola. Ahí estás, ahí estás. Te podemos oír, no te puedo ver muy bien, pero ahí está. Ok. Decía que hay un evangelio que es del diablo, literalmente, y es el evangelio que Satanás le presentó a Jesús estando en el desierto. Wow. There is a demonic gospel that is being presented today, and that's the gospel that Satan presented to Jesus in the wilderness. Y el evangelio que Satanás le presentó fue, sálvate. And the gospel that he presented to Jesus was save yourself. El evangelio que él le presentó fue, toma los beneficios del poder que hay de la deidad en ti. And the gospel was, take the benefits that you have as being God and use them for yourself.
Y eso se parece mucho al evangelio que hoy escuchamos. Usa el poder de Dios, usa lo sobrenatural para tu conveniencia, para tu bien. And that's very similar to the gospel we hear today, which is use the benefits of God for yourself or to benefit yourself. Cuando Pedro le dice a Jesús, sálvate, no vayas a la cruz, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. When Peter goes to Jesus and says, hey, you don't have to die and go to the cross, Jesus tells him, get behind me, Satan. Wow. Porque no es el evangelio que Dios quiere para nosotros. Because that's not the gospel that God wants for us. El evangelio nunca se trató de que él viniera a la tierra para que yo tenga una vida mejor. The gospel was never about him coming to the earth so that I would have a better life. El evangelio se trata de que él vino para salvarme a mí de mí misma. The gospel is about him coming to save me from myself. Amen. Él vino para que seamos como Jesús. He came so that we would be like Jesus. Para que entreguemos nuestra vida hasta la muerte. So that we would give up our lives even unto death. Y hay, me gusta mucho una frase que escribió un mártir en el libro de La Voz de los Mártires. And there's a phrase that a martyr wrote in the book Voice of the Martyrs. Que dice, muchos no saben si morirían por Cristo porque aún no comenzaron a vivir por él. Wow. Wow. Many don't know that they would die for Jesus because they haven't even begun to live for him. Entonces, podemos mirar la vida de Sara y admirar el evangelio que de aquel lado viven. And we can look at Sarah's life and be so encouraged by the way that they're living the gospel over there. Much glory. Wow. Te cortaste. Ajá. Me corté. Que en realidad tenemos que vivir el evangelio donde Dios nos plantó. But the reality is that we are called to live the gospel wherever we are. No un evangelio que termine en mí mismo. Not a gospel that ends within myself. Un evangelio que me trasciende. A gospel that is transcendent to me. Yeah. No un evangelio demoníaco. Not a demonic gospel. Yep. Sino el evangelio de la muerte y la renuncia a mí para que él crezca, para que él viva. But the gospel of denying myself and laying down my life so that I would decrease and he would increase, so that I would die and he would live. Amén. Por eso quiero invitarte simplemente a que te preguntes en qué áreas de tu vida necesitas vivir por el evangelio. And so I want you guys to ask yourselves right now, in what areas of your life are you not living the gospel and have to begin to live it? Y que el poder, la tremenda herramienta de la oración en nuestras manos, no termine en nosotros mismos. And that the great tool of prayer does not end within ourselves. Come on. Porque si la oración termina en mí mismo, ni siquiera comenzó a ser oración. Because if prayer ends within myself, it didn't even begin to be prayer. La oración nunca se trató de nosotros. Prayer was never about us. El evangelio no se trató de nosotros. The gospel isn't about us. El evangelio es para salvarnos, para hacernos como él. The gospel is for salvation so that we would become like him. ¿Sabes así qué? Sí. Mientras hablabas, vi una foto de Jesús. While you were speaking, I saw a picture of Jesus. Y a estas 380 mujeres que están viendo ahorita. And these 380 women that are watching right now. Él les decía, síguenme. He would wow. tell them, follow me. Hallelujah. Y lo que es, síguenme. And so, what is to follow me. Es, niégate. Deny yourself. Levanta tu cruz. Pick up your cross. Y síguenme. And follow me. Amen. Seguirlo a él.
It's following him. La obediencia de seguirlo a él. The obedience of following him. Lo que podemos ver muy claramente en la vida de Sara. And it's something that we can clearly see in Sarah's life. Pero pienso que lo que lo hay un stronghold, algo demoníaco que está sobre la tierra. And and there is a stronghold, something demonic that is over the earth. Y es la comodidad. And it's comfort. Es la seguridad. Is security. Que no hay seguridad, no hay comodidad. There is no comfort, there is no safety net. Yes. Es una mentira. It's a lie. Y hay una tormenta de temor sobre la tierra. And there is a storm of fear that has come over the earth. Y quisiera que Sara, si Sara orara por nosotras. Amen. And I would love it if Sarah could just pray for us. Amen. Sure. Si tú has estado con temor. If you've been bound by fear. Amen. Y si tú te sientes que quieres estar en comodidad o quieres preservarte a ti misma. And if you feel like you want to remain in comfort or preserve yourself. Siento que Dios nos va a hacer libre. I feel like God's going to free us today. So, si ese eres tú, yo quiero que tú ahí donde estás, en el nombre de Jesús, esto va a trabajar. And if that's you, I want you, then in Jesus' name, just lift up your hands, and in Jesus' name, this is going to work. Y quiero que oren por nosotras, y vamos a recibir osadía, vamos a recibir libertad. And I want Sarah to pray for us, and we're going to receive boldness and strength. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, you are here. Señor, estás aquí. I feel that you are here in this room with us, Lord. Hallelujah. Tú estás aquí en ese cuarto con nosotros. How amazing you are. Eres tan increíble. I love you, Lord Jesus. Te amo, Jesús. I worship you, Lord. Te adoro, Jesús. In the name of your mighty name, Jesus, I pray for all my dear sisters and brothers while Amen. You are in this Instagram with us. Amen. En el nombre poderoso de Jesús, oro por mis hermanas y hermanos que están aquí. In the name of Jesus, open the hearts, open the ears, Lord, Amen. Right now. En el nombre de Jesús, abre los ojos y abre los oídos ahorita mismo. Show them who you are. Enséñales quién eres. You have all the authorities. Everything is in your hands, Lord Jesus. Tienes toda la autoridad. Todo está en tus manos, Jesús. Nobody cannot stop you because you have the last word always, Lord. Nadie te puede parar. Tú tienes la última palabra siempre, Señor. So I pray for all my dear ones are here. Put your passion into their hearts. Oro por cada una persona que está aquí. Pon tu pasión en sus corazones. Put this passion that go to the words and tell that who you are. Pon la pasión para que ellos puedan ir y compartir quién tú eres. We pray for the salvation, Lord. Use us for this salvation. Oramos por las salvaciones, Señor. Úsanos para dar salvaciones. And Lord, I pray that those that are here and they don't know you now. Y oro por los que están aquí y no te conocen ahorita. Like you open my eyes, open their eyes. Así como abriste mis ojos, abre sus ojos. Show who you are. Para que vean quién eres. And use them. Y úsalos. Your future disciple. Úsalos para que sean tus futuros discípulos. Put the passion from your heart to their hearts. Pon la pasión de tu corazón, Jesús, en sus corazones. And we pray that for all the America and so all South America. Y oramos por toda América y toda Sudamérica. Use their freedom to talk about you. Que usen la libertad que tienen para que hablen de ti. Yes.
about that you are the God Almighty. Que tú eres el Dios Todopoderoso. Amen. In the name of Jesus, I prayed and Amen. I believe that. Amen. En el nombre de Jesús, yo oro y creo eso. Amén. 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 Papá, hacemos esta oración. Amén. Líbranos. Ora por nosotros, Fer. Sí, amén. Espíritu Santo, líbranos. Rompe nuestras mentes y vacíanos del evangelio diabólico a cada uno de nosotros. Holy Spirit, come right now and free us from this demonic gospel that we've been believing. Amén. Develamos y que quede expuesto en la predicación del evangelio diabólico. We expose and we ask that you shine a light on this demonic gospel that's been being preached. Amén. Y Espíritu Santo, bautiza a cada uno de mis hermanos que está conectado. And Holy Spirit, baptize every single person that's connected. Bautízalos en el Evangelio de Jesucristo. Baptize them into the gospel of Jesus Christ. En el poderoso Evangelio, en el poder de la muerte y la resurrección. In the power of the death and the resurrection of Jesus. En el poder de la entrega de la vida. In the power of the giving up of a life. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen. I'm just going to pray for this sleeping lullaby that's been over women. Voy a orar por esta canción que nos hace dormir, que ha estado siendo cantada por las mujeres, o sobre las mujeres. I'm just going to pray that Acts 2, that Joel 2:28, that in the last days the Spirit of the Lord would come. Amen. Y voy a orar Joel 2:28, que en los últimos días caiga el Espíritu de Dios. Amen. And that you would be baptized on your beds, that Amen. You would receive the Spirit of the Lord and it would awaken you. Y que sean bautizados en sus camas y que el Espíritu del Señor los avive. And you would have dreams of Yeshua. Y que tengan sueños de Yeshua. Amen. That you would never be the same again, that you would be branded. Y que nunca sean iguales, que sean marcadas. Yeah, so Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. I just ask, Lord, that you would awaken men and women that are on this call. Te pido que avives a hombres y mujeres que están en esta llamada. That you Amen. Said that in the last days, your spirit would come upon all flesh. Tú dijiste que en los últimos días tu espíritu vendría a toda carne. That your sons and daughters would prophesy. Que tus hijos e hijas profetizarán. That your young ones would have visions and your elders would dream dreams. Que los Yes. pequeños van a tener visiones y los ancianos tendrán sueños. Father, would you awaken America to this reality? Aviva y levanta América a esta realidad. Amen. The sleeping demonic lullaby that has been over America. Amen. Que la canción demónica que ha sido estado cantado sobre América. That it would cease in the name of Jesus over your church. Que pare ahorita en el nombre de Jesús. And that it would awaken us to this hour. Y avívanos a esta hora. That we would be awakened with dreams of Yeshua. Avívanos para tener sueños de Yeshua. A true relationship with who you are. Una relación verdadera con quien tú eres. So we ask that you would mark us, God, brand us. Márcanos ahorita, Señor. Amen. In Jesus' Amen. Name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Wow. Amen. Amiga, ¿puedo pedirte algo, Marce? Sí. ¿Pudiera quedar grabado en tu celular esta live también como para que después yo la suba en mi feed? ¿Pudieras dejarlo grabado ¿Cómo así? ¿Cómo hago eso? Creo bueno, que si está... Si cuando es... finalice, tienes que grabar, tienes que guardarlo en tu celular. Sí, lo guardo, mira, lo y guardo me... en mi página, en la página de sí, The Well. A los dos, a la página de Woman y también enviármelo. O sea, podrías sí, desde ahí. No. Bueno, voy a si se puede, si no, no hay problema, pero ya nos están esperando acá con los niños. No, voy a ver cómo hacerlo ahorita. Ok. Y te lo mando, pero sí, pueden ver todo en la página y sí, les... sí.
les pido un favor. Si ustedes sí. están aquí, manden este live a todos los que ustedes conozcan para que se... Ah, desde el avioncito que ustedes pueden ver, creo que les queda ahí, la Ajá. opción de una flechita, un avioncito de papel, todos los que están conectados, si pudieran enviarlo. Enviarlo. Exacto. So everybody that's... Everybody that's connected, if you see there's a little airplane on your bottom right, if you could just send it to everybody that you know, everybody that you think will benefit from it, please do. Yes. Y yo lo voy a, yo lo, in Jesus' name, que se va a registrar en la página. Amén, 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 sí. Bueno, y por favor, bueno, acá tenemos que seguir con Sara, que tiene 3 niños, yo 5, están los 8 ahí esperando. Así que despedimos. We have to say goodbye. Sarah has 4 kids and I have 5, so there's like 9 kids waiting for us. Wow. Gracias por hacer tiempo. Te amo mucho. Gracias. Muchas Thank gracias. You for making time. Las amo. Muy buena traducción. Muy gracias. 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 Thank you so much. Thank you. Yeah, so you're welcome. To be with Love you. What a Bye. Privilege to be with you. Gracias. Wow. May the Lord bless you. Gracias. Dios te bendiga. Marce, te espero aquí en mi casa también. Sí, ya voy, ahorita. Ahorita voy. Te amo.